Carlos III encargó este edificio a Juan de Villanueva para arrendarlo a los comerciantes durante las jornadas reales. Tiene planta rectangular en paralelo a la Casa de los Doctores. El frente a la calle Reina Victoria es un pórtico delantero de 20 columnas que dan paso a una galería cubierta. Los accesos se alternan en forma de huecos abovedados y adintelados que se suceden armónicamente. A finales del siglo XIX, el conjunto empezó a perder su forma original. Se añadieron viviendas, creció en altura y se incorporaron elementos característicos de la época, como los miradores acristalados.